Bienvenidas, bienvenidos a este programa más del ciclo de conversatorios. Hablemos de educación. Este es un espacio colaborativo entre el Colegio de Licenciados y Profesores, la Fiscalía de Colipro y la Carrera de Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia. Y mes a mes les hemos venido trayendo una serie de temas que son de carácter de actualización en temas de política educativa y el día de hoy vamos a trabajar el tema del chat GPT e inteligencia artificial en la educación, retos e implicaciones e e éticas. Eh, las herramientas de inteligencia artificial, entre ellas el chat GPT, se han posicionado en la agenda pública en el último periodo, sumando defensores, usuarios y detractores y generando interés debido a las implicaciones que conlleva la acelerada transformación tecnológica en diversos ámbitos de la sociabilidad las convivencias, nuestras instituciones sociales, el campo productivo y, por supuesto, el ámbito educativo. Y el día de hoy vamos a conversar este ratito en este Facebook Live sobre este tema tan importante. Para ello, eh, tenemos a dos personas invitadas especiales, dos expertas investigadoras que han venido trabajando el tema de la inteligencia artificial y sus vínculos con el campo de la educación. Y que voy a presentar a continuación. Nos acompaña eh, Ariana Valentini, es analista de investigación de la UNESCO, de la IESAL. Graduada en ciencias políticas y cuenta con una ma maestría en política económica para el desarrollo por la Universidad de Londres y con una maestría en políticas públicas eh, para la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, su investigación se enfoca en la transformación digital de la educación, específicamente en América Latina. Y el Caribe. Participa en un proyecto de investigación de inteligencia artificial en la educación, eh, liderado por la IESAL de la UNESCO, y es coautora de la guía didáctica eh, de inicio rápido de ChatGPT en la educación superior. También nos acompaña la docente e investigadora por la Universidad Estatal a Distancia y por la Universidad de Costa Rica. Eh, la máster en administración educativa por la UCR y máster en tecnologías de innovación educativa. Tiene una, una la máster Heisel Castro Araya es licenciada en educación primaria, es profesora investigadora de la Facultad de Educación de, de la Universidad de Costa Rica y trabaja en el área de la innovación con tecnología en procesos de aprendizaje. Actualmente es coordinadora del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, el PROTEA, de la Facultad de Educación de la UCR, donde desarrolla diversos proyectos colaborativos de docencia, acción social e investigación. Bienvenidas, Ariana Valentini y Geisel Castro. Eh, gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Y bueno, esperando un poquito generar esta conversación y esta reflexión a nuestra población docente colegiada que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, tanto audiovisuales de Lunet como por el Facebook Live del Colegio de Licenciados y Profesores, hacerle la invitación a las compañeras y compañeros docentes de todo el país que nos están siguiendo, que pueden postear sus comentarios para interactuar un poquito ahí por el por el Facebook Live y por el YouTube y que este va a ser un primer programa de una serie de discusiones en relación a este importante tema, inteligencia artificial y educación. Y entonces te paso la palabra, Hazel, para que conversemos un poquito con Ariana y conversemos con estas experiencias América Latina, Costa Rica, eh, las experiencias Norte-Sur. Así que los dejo en este espacio para que tra nos trabajen hoy este tema tan importante. Gracias. Muchísimas gracias Jorge y bienvenida Ariana a este espacio que es precisamente un espacio pensado para, para conversar y para poder conocer un poquito más del tema de la inteligencia artificial en cuanto a las posibilidades y los desafíos que trae para la educación. Eh, yo quisiera iniciar verdad comentando un poquito como dando un poquito digamos de contexto a este tema eh, ¿Sí? porque la inteligencia artificial, ¿verdad? Hace muchos años pensábamos que era algo como de ciencia ficción. De hecho, bueno, hay unas películas, no sé si, si Ariana, si usted las vio o si los, los que nos ven este por las redes también las vieron, pero por ejemplo está la película Tao de, de Netflix, que fue en el 2018 que se lanzó y era de una inteligencia artificial un poco este avanzada, eh, que tenía un lenguaje que era programada con lenguaje natural y que buscaba eh, bueno to podía tomar decisiones y demás pero eh, era digamos programada por un científico que quería realizar o realizado experiencias letales con personas y bueno la película es un poco fuerte yo la vi pero al final como que me dejó un poco de susto eh, hay otra película no sé si a la vista hay otra hay otra película Hair verdad que esa es como más romántica mm. que, que es así como que es más más esa es más conocida cuando la gente la, la ha visto más y que es de un, que un protagonista se, la, se enamora de su inteligencia artificial eh, ¿verdad es. sí verdad y, y que realmente pues genera todas estas esta, esta, estas posibilidades de pensar que la inteligencia artificial puede tener pues precisamente eh, eh, puede llegar a tener a convertirse o, o tener eh, posibilidades como un ser humano verdad incluso que pueda eh, una persona enamorarse de su inteligencia artificial es algo muy fuerte no sé si la viste. Y hay otra eh, que es como más para niños y que tal vez uno no lo, no lo consideraba como, como, como algo tan posible, pero está Wally, que es de Pizza. Wally hay. también, sí que sí, que también, ¿verdad? Fue una película, pues, que creo que casi todos hemos visto, y que es precisamente esta inteligencia artificial que controla toda 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 la vida de las personas, tanto al punto que, por lo menos en la película, se ve que ya no tienen ni que caminar, ni que limpiar, ni que cocinar, todo se los hace la inteligencia artificial, y que, bueno, esto iba en detrimento precisamente de la, de la, de, del ser humano, al punto que el planeta, pues, quedó contaminado y todas estas cosas, ¿verdad? Pero que al final sí. pensamos que es algo tan lejano. ¿Verdad? Algo tan difícil de, de, de ver por aquí cerca y, y sin embargo ya es algo real, ¿verdad? Eh, en este claro. momento ya no es ciencia ficción, ya tenemos la inteligencia artificial, digamos aquí, ya este, no sé en el caso de, 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 de España si tal vez hay algún ejemplo, pero, pero digamos en China, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos del montón de cosas que están haciendo con la inteligencia artificial, incluso... Por ahí estuve leyendo que en los tribunales eh, chinos hay, hay una inteligencia artificial que ya ayuda a tomar decisiones. En, en el tribunal de, de Hanyu, por ejemplo, que, que es un asistente de un juez llamado Xiao Ji, y, y se le llama Pequeña Sabiduría, digamos, es como la traducción que tiene. Eh, en China, digamos, se está fomentando esta creación de este tipo de inteligencias artificiales para asistir en, en procesos, por ejemplo, como un, un juicio. O por ejemplo, en, en, en la parte médica, ¿verdad? Porque de, se han creado inteligencias artificiales para detectar células tumorales, ese tipo de cosas. Y sin embargo, hay otra posición también, ¿verdad? Una, en contraposición, en Francia se prohibió cualquier, cualquier tipo de desarrollo de litigios eh, basados en inteligencia artificial desde el 2019, ¿verdad? Muy adelantado a, a la época. Entonces, hay, hay como una contraposición de eso. Sin embargo, ya la inteligencia artificial está aquí. Eh, está siendo desarrollada pues muy muy fuertemente hay muchos ejemplos verdad que podríamos mencionar y, y que realmente pues, pues son realmente interesantes y que están haciendo una revolución a nivel de lo que es la tecnología de hecho así se considera en este momento verdad que, que estamos ante una revolución tecnológica entonces tomando en cuenta pues precisamente toda esta revolución tan acelerada estos últimos años eh, que hace posible ahora esta interacción entre los chat y los humanos y entre estas herramientas. Eh, yo quisiera preguntarte, Ariana, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se define en este actual contexto, ¿verdad? De, de, de esta tecnología que ha evolucionado tanto. Bien, eh, vale. Eh, Heiser, muchas gracias por, por, por el espacio, por invitar a Yesalk a, a esta conversación. Eh, y bueno, retomando un poco los ejemplos que mencionabas, ¿no? De esta inteligencia artificial más eh, de ciencia ficción, eh, digamos que ese es un tipo de inteligencia artificial al que no hemos llegado todavía. Digamos que estamos en un nivel mucho menos avanzado de lo que esas películas eh, presentan, ¿cierto? Porque de momento la inteligencia artificial no tiene capacidades cognitivas, ¿no? Eh, estamos en este momento solamente eh, de, en el desarrollo de la ANI o de la inteligencia artificial débil, vale, es la, esa es la que se ha conseguido hasta ahora. Entonces todos esos escenarios eh, catastróficos eh, están, espero, bastante y bueno, lejos y, y bueno. Entonces eso solamente como para para acotar el tema. Ahora eh, hay eh, diferentes eh, han habido eh, a través del tiempo diferentes definiciones de lo que es la inteligencia artificial. ¿no? El profesor eh, John McCarthy de la Universidad de Stanford, que digamos es una, es una eminencia en el tema y se considera uno de los fundadores de la inteligencia artificial, la define como ciencia, la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. ¿vale? Entonces digamos que esa era la primera eh, definición de la inteligencia artificial. Y Google eh, también la define muy directamente, ¿no? Como la ciencia de hacer cosas inteligentes. Eh, hay otros, eh, otros científicos que, en cambio, la definen, eh, como por ejemplo Joshua Bengyo, eh, de la Universidad de Toronto, en Canadá, la relaciona con eh, la capacidad humana. Pero, ¿en qué capacidad? con cuáles capacidades humanas? no. dice que la inteligencia artificial consiste en hacer que los ordenadores, las computadoras, hagan las cosas que los humanos pueden hacer, pero que nuestros ordenadores actuales no pueden. y en ese sentido, eh, unesco ha adoptado un enfoque similar con respecto a la inteligencia artificial, que se centra en la imitación de la inteligencia humana. pero justamente en eso, en la imitación. no, que son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana. Esperen, creo que sí. Eh, máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, como decía, incluidas las características como la, perce la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la, re la resolución de problemas, la interacción lingüística y la producción de trabajo eh, creativo. ¿Vale? Eh, esta necesidad, porque es una definición un poco flexible, ¿no es cierto? Pero es necesario que sea así. Y de hecho, esto está como subrayado en la recomendación de la UNESCO sobre la ética en inteligencia artificial, que es un eh, documento de, de libre acceso al que todos pueden, eh, va, valga la redundancia, acceder y revisar más a profundidad. Eh, ahí se dice ¿no? que una definición tendría que cambiar con el tiempo de acuerdo con los avances tecnológicos, porque eh, ustedes se han han dado cuenta de lo rápido que avanza todo este tema, ¿cierto? Como empezó en noviembre del año pasado cuando se lanzó eh, ChatGPT y desde ahí, ahí han empezado a salir muchísimas otras eh, aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial eh, para diferentes aspectos. Específicamente, eh, bueno, a, a, aquí eh, la conversación está orientada a la educación. Evidentemente también hay otros eh, usos. Eh, pero bueno, entonces... Esta rapidez también necesita que la definición pueda ser lo suficientemente flexible para poder incorporar todos estos cambios que se van dando eh, muy, muy rápidamente. ¿Cierto? Eh, y sí, entonces eso como definición general, eh, y después con ese, ese comentario que les hacía antes, ¿no? De esta inteligencia artificial débil, ¿vale? Porque como se ve en esta, en esta imagen, la inteligencia artificial está separada en dos, ¿no? que serían la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial eh, fuerte. Y ahorita estamos solamente, eh, no, no creo que se vea mi, mi mouse apuntando, pero estamos solamente en el primer nivel, ¿cierto? Entonces, eh, todo lo que concierne, eh, no sé, los... Eh, como la, la percepción de que las máquinas tengan una conciencia por sí mismo, ¿no? Y todo esto, todo, todo eso, a eso no hemos llegado. Eso está bastante, bastante lejos. Entonces, ahora la inteligencia artificial, si bien tiene puntos débiles y cosas eh, que se pueden mejorar muchísimo, eh, igual también nos pueden ayudar eh, a, eh, bueno, en los diferentes aspectos de la educación, ¿no? Que pueden ser la investigación, la enseñanza, el aprendizaje, eh, la administración. Etc. Y esos son más o menos los ejemplos que se han eh, ido viendo justamente en, en, en educación, ¿no? Los, los diferentes eh, usos. No sé eh, si, si tienes alguna pregunta. Eh, sí, claro. O... Me, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que, que realmente, eh, a pesar de que se están haciendo tantas cosas en, en otros países, todavía nos encontramos a un nivel muy básico. Entonces, quiere decir que todavía puede crecer muchísimo más las posibilidades del desarrollo que se está teniendo con las con, con estas con estas tecnologías y realmente eh, bueno todo este este boom que ha habido verdad con con ChatGPT y con Bard verdad que, que utiliza pan dos sí. este y toda esta propuesta y, y todo esto pues nos hace pensar que que estos sistemas de chat de inteligencia artificial si bien es cierto nos permiten acceder de manera más fácil y de manera este, pues más eficiente a, a, a mucha información y generar muchos por ejemplo imágenes videos eh, eh, por ejemplo ensayos cuentos responder cualquier tipo de pregunta eh, de, de una manera digamos muy eficiente porque se, ha, se han hecho muchas pruebas eh, yo misma he participado en varias varias, eh, varias pruebas de, de estas herramientas y Realmente, eh, el, el, aunque todavía nos falte avanzar, lo que hemos logrado hasta el momento es bastante, bastante bueno, digamos, y tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Y uh -huh. pensar, en, eh, como lo decías, ¿verdad? En el campo educativo, que es lo que nos tiene en este momento en, en, en esta conversación, y son estas posibilidades en la educación, eh, realmente, pues actualmente la educación en muchos países del mundo, pues necesita mejorar la calidad, necesita que las instituciones educativas, generen eh, nuevas propuestas, nuevas inversiones, que se hagan cosas diferentes. Y bueno, muchas de las cosas que se ha llegado a analizar o, o, o a pensar es que la inteligencia artificial puede ser un aporte a, para mejorar estos, esta, esta, esta calidad educativa, ¿verdad? Y muchos países están haciendo pruebas. Eh, hay dos propuestas, digamos, que se han estado manejando. Eh, uno que se centra más en la educación adaptativa liderada por las máquinas, ¿verdad? Que piensa que, que puede ser en algún momento, incluso se comenta la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda sustituir a un docente, se han tenido varias conversaciones en este sentido, uh -huh. me gustaría saber qué piensas, uh -huh. y, y, y también, ¿verdad? Otro que busca más bien eh, una formación personalizada que le da protagonismo a los docentes y que más bien eh, plantea el uso de la inteligencia artificial como una herramienta de asistencia. Eh, hay algunos ejemplos, ¿verdad?, que, que, que se está utilizando, sobre todo en China, ¿verdad?, como este sistema, este programa de tutoría extracurricular eh, que se llama Squirrel que utiliza inteligencia uh -huh. artificial, ¿verdad? Y está este otro que se llama Seven, Seven Suye, creo que se dice en, en chino, que significa hagamos tarea juntos y que precisamente busca eh, que los estudiantes puedan mejorar su nivel de matemática e inglés y otros que utilizan en las aulas convencionales y que están planteando el uso de inteligencia artificial en el aula como sustitución del docente. Ante estas posibilidades, llamémosle así, ¿verdad?, de, o estos experimentos que ya se están haciendo, eh, podríamos decir que la inteligencia artificial podría revolucionar la educación, ¿verdad?, podría ser un aporte, no sé cómo, lo, cómo se ve desde la UNESCO, y cuáles podrían ser los beneficios de incorporar estas herramientas de inteligencia artificial. Y no sé, ¿verdad? Si, si tal vez conozcas algún ejemplo concreto, además de estos que yo mencioné, pero otros que tal, o estos mismos, pero ya tal vez describirlos un poquito más, eh, que hayan sido exitosos o que se estén considerando que son una posibilidad eh, pues buena para la educación, ¿verdad? Vale, es una pregunta eh, súper interesante eh, y creo que antes de contestarla puntualmente hay que hablar también de, de, de temas de desigualdad. Cierto, entonces el potencial que la inteligencia artificial tiene eh, existe, sí, claro está, pero la posibilidad de aplicar o de beneficiarse de ese, de ese potencial también está eh, atravesado por una serie de eh, inequidades, ¿no? Eh, a nivel de eh, recursos, no solamente económicos, sino también eh, capacidades eh, técnicas cierto, capacidades de investigación, eh, participación de eh, mujeres en, en los campos de ciencias, tecnologías, eh, ingeniería y matemáticas, etcétera. Eh, entonces, claro, eh, puede la inteligencia artificial revolucionar la educación. Eh, tiene muchos potenciales, claro está. pero nunca hay que dejar atrás, como eh, ese otro elemento, cierto. entonces, siempre hay que tener, como un poco de crítica al respecto y también por eso eh, la UNESCO bueno sacó esta recomendación que les mencionaba antes relativa a la ética que contiene eh, información sobre cómo abordar eh, éticamente ciertos aspectos de la inteligencia artificial no solamente a nivel de protección de datos eh, o eh, privacidad sino justamente también a estos niveles no de pues inequidades de sesgos eh, de género etc en este sentido eh, y, y para darte algunos ejemplos también hay contextos en los cuales por ejemplo no hay necesariamente tanto acceso a internet pero también se ha logrado eh, utilizar la inteligencia artificial para potenciar ciertos aspectos de la educación cierto entonces eh, en áfrica hay un bot que se llama kibuti bot eh, que eh, funciona con mensajes de texto eh, como los que eh, recibimos cuando no tenemos internet eh, pero se alimenta también de una base de datos de alimentada para inteligencia artificial que eh, puede responder preguntas sobre ciertas tareas a los estudiantes, ¿cierto? Entonces eso es algo que eh, se logra, también uh -huh. se puede lograr, pero idealmente la situación eh, mandaría que todos tuviésemos el mismo acceso a internet, el mismo acceso a ¿no? los, eh, la tecnología que nos permite utilizar estas aplicaciones. Eh, incluso electricidad, ¿no? En, en Latinoamérica hay muchos lugares que incluso todavía no tienen electricidad. Eh, entonces, pues hay, hay ciertas, eh, ciertos elementos de base que también hay que considerar, ¿no? Toda esta infraestructura alrededor de la inteligencia artificial, especialmente para la educación también, ¿no? Eh, después, ¿qué más? Eh, um, si, si consideramos las, bueno, la, la, las cuatro... Eh, las, cuatro las tres funciones de la universidad, ¿no? Por ejemplo, eh, que son la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y todos los procesos administrativos. Hay muchos ejemplos en China y en Asia, ¿sí? Porque de hecho, desde más o menos el 2003, eh, es la región que más eh, investigación al respecto ha producido, entonces también la están aplicando. Eh, pero, eh, de, de forma interesante, la Perdón, me perdí, me perdí un momento, pero lo que les estaba diciendo es que en estas eh, tres aplicaciones de la, de la investigación hay muchos ejemplos también eh, de otras regiones, en Latinoamérica, eh, y, y en Latinoamérica en específico, no, por ejemplo, en, en diferentes universidades en, en la región eh, operan chatbots, no, eh, que eh, ayudan en los procesos administrativos, indicando, por ejemplo, cuáles son los horarios. Eh, ¿no? ayudando a, a, a clasificar los horarios eh, por los estudiantes para los estudiantes considerando la disponibilidad de los profesores y de las clases eh, y de los espacios eh, no hay también eh, que perdón bueno sí, chatbots que eh, asisten a los estudiantes compartiéndoles información sobre en los horarios en dónde van a hacer sus clases cuáles son las actividades programadas cuáles son los eventos eh, qué sé yo si hay alguna fecha de eh, cierre para entregar algún documento, todas esas cosas pueden ser automatizadas y recordadas y personalizadas para cada estudiante, ¿no? Porque la inteligencia artificial también lo que te permite es manejar una grandísima cantidad de datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, eh, eso a nivel de, de administración también se puede utilizar. Eh, por ejemplo, en temas de retención de los estudiantes, hay inteligencia artificial que puede predecir más o menos cuándo el estudiante, por X razones, eh, va a eh, dejar la universidad. Entonces, sí. la misma universidad puede eh, tomar acción, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nos pueden ayudar, eh, por ejemplo, en esa área de la universidad, ¿no? Uh -huh. eh, también en los procesos de admisión, muchas universidades los usan. Y acá, paréntesis y comentario, que si bien... Eh, todas esas cosas que he dicho son potencialmente positivas, también hay todo un tema atrás eh, de los datos que tienen diferentes sesgos, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos datos sesgados, que pueden ser sesgos de género, pueden ser sesgos raciales, eh, los resultados que obtenemos también van a estar sesgados, ¿no? Entonces, eh, ya ha resultado que en algunas universidades en Estados Unidos, donde han utilizado inteligencia artificial en los procesos de admisión para carreras de eh, justamente tecnología los candidatos eh, digamos que no eh, hacían match perfecto a un perfil que era un hombre blanco no que había ido a las mejores a los mejores colegios x y, y z no ingresaba entonces esto significaba que varios de los candidatos que aplicaban quedaban por fuera porque eh, digamos que ese, el algoritmo de esa inteligencia artificial estaba sesgada por mm -hmm. ese diseño cierto lo mismo puede pasar con temas de género, por ejemplo. Eh, así que siempre, como con atención en relación a, a eso, ¿no? En este contexto. Eh, al menos en el contexto, digamos, de, 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 de los procesos de admisión. Pero así como, digamos, eh, también hay cosas positivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también a nivel de investigación, siempre hay que tener en cuenta esta otra parte, ¿no? De, de, de los datos sesgados. Eh, no sé si has, claro, has, tenido, claro. has tenido oportunidad de ver cómo funciona un poco ChatGPT y las respuestas que te da eh, y cómo se nota clarito el, el sesgo de género. ¿no? Tú le puedes preguntar a ChatGPT, eh, dame una lista de 10 filósofos. Eh, y ChatGPT lo primero que te dice, lo primero que te da es una lista de 10 filósofos, todos hombres y todos europeos. No, después le puedes volver a preguntar y le puedes decir, dame una lista de 10 filósofos que no sean todos hombres y no sean todos europeos y ahí recién te muestra eh, una lista más, di diferente, más variada, no, más diversa incluye, no sé a Gandhi, a Lao Tse -tung, eh, a filósofos latinoamericanos, en fin, africanos también, a Anquamen Nkrumah. entonces es un poco más eh, diverso en ese sentido eh, pero, pero su, su automático, digamos, automático está completamente sesgado, ¿no? Entonces claro. eso también es algo que hay que considerar. Claro, y eso que, que mencionas del sesgo es algo que preocupa mucho en varios espacios que, que hemos conversado, ¿verdad? Se, se habla de eso y, y sin embargo todavía no se ha logrado como bueno, cómo lo resolvemos, ¿verdad? A pesar de que sabemos que las inteligencias artificiales tienen muchas posibilidades, estas limitaciones son, son peligrosas, llamémoslas así, a nivel social, ¿verdad?, este, hay muchas preocupaciones, verdad. La, la, la Cepal en un documento que acaba de, de, de publicar ahora en el 2023 plantea varias preocupaciones, verdad. Una de ellos, la pérdida de empleo, que es lo que a todo el mundo le da miedo. ¿Me va a sustituir la inteligencia artificial? <laughs> es lo que todos pensamos, verdad. Mi, mi profesión y, y cada uno de, desde el área en el, en el que se encuentra nosotros lo planteamos desde la parte educativa. Y este, recuerdo que hace poco se mencionó en uno, en uno de los conversatorios que participé este, a nivel latinoamericano las que eh, en medicinas hay una frase que se dice que, que un, un médico que, que es sustituible por tecnología merece ser sustituible. Y cuando lo escuché pensé, bueno, un docente que este, no. mer, merezca ser sustituible. Bueno, qué complicado, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la inteligencia artificial podría ser mejor, ¿qué estamos haciendo mal, verdad? Creo que es una reflexión que deberíamos hacer, ¿verdad? Eh, eh, a nivel educativo, ¿verdad? Porque, porque muchas de las funciones rutinarias y repetitivas eh, pueden ser programables, pueden ser eh, planificadas desde la parte eh, de, de, de que se programe con un, chat, con un bot, con una, un, una, una aplicación específica, que, que una herramienta específica que, que precisamente nos ayude más en la, en la parte, eh, pues, de trabajos eh, que requieran habilidades, pues, más, más básicas que pueda realizar la computadora en este momento. Entonces, sí hay que preocuparse de cuál es el valor que estamos dando como docentes en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tal vez ahí puedas comentarnos un poco más. Y con esto del sesgo, es muy importante, digamos... Eh, como, como eh, ubicarnos, ¿verdad? Que, que, que eh, definitivamente las, las herramientas de inteligencia artificial pueden tener sesgos y muchas de las cosas que se ha estado trabajando, se ha estado proponiendo es la creación, ¿verdad? De carreras que tengan que ver con esta generación de prompts o estas peticiones que se le hacen a los a las, a los chat, a, por ejemplo, al chat de PT o a BART y que este de alguna manera pueden ser un poquito, resolver un poquito como ese ejemplo que planteaste, ¿verdad? De, de cuáles son los filósofos y de una vez tira eh, pues lo que dentro de su uh -huh. montón de datos, pero ya uno puede decir que sean así, 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 o que de una diversidad de género, o sea, como que uno puede tal vez en, el, en, en, la, en la parte que lo está planteando resolver un poco o tratar de minimizar un poco estos efectos sesgados, ¿verdad?, que da los sistemas, uh -huh. porque... Sí, eh, al estar diseñados por personas, están sesgados, ¿verdad? Y, y, y digamos, muchas de las críticas es quién está detrás de esta programación de las inteligencias artificiales, quién está alimentando, quién está entrenando estas inteligencias y este, cómo esto definitivamente puede generar o difundir información que, digamos, que esté normalizada, pero que ya sabemos, digamos, los que trabajamos en educación y derechos, que este... Eh, no está bien, ¿verdad?, que tenemos que trabajarlo. Entonces hay muchos peligros, eh, como si bien lo mencionaste, éticos, en el uso de la inteligencia artificial y, bueno, quisiera pedirte, ¿verdad?, si no sé si si, si podrías contarnos un poquito, digamos, cuáles son esas, recomendación, esas recomendaciones éticas que plantea la UNESCO, porque sé que sí lo han estado trabajando bastante y sé que hay algunos principios, algunas áreas de acción que, que han planteado, eh, y que puede ayudar, que puede sumar, ¿verdad? Para que las organizaciones educativas o en general cualquier organización pueda tomar decisiones, implementar en sus, en sus instituciones políticas, que pueda plantear eh, políticas, digamos, internas de protección de datos, de, de cómo se va a utilizar, por ejemplo, ciertas herramientas, qué no se le debe dar, qué accesos no se les debe dar, y por ahí no sé si, si podrías contarnos. Eh, sí, eh, antes de eso quería un poco volver a la pregunta que me hiciste hace un ratito, porque sí claro. quería mencionar esto, que me decías que qué estamos haciendo mal, ¿no? Y creo que no es una cuestión de que qué cosa estamos haciendo mal, sino una cuestión de qué cosa podemos hacer de forma diferente, ¿no? Porque la inteligencia artificial eh, siempre considerando ese tema de los datos sesgados, siempre todo eh, lo, que, lo que ya dijimos, ¿no? Considerando toda esta parte crítica también nos puede ayudar eh, como docentes a poder enfocar nuestro tiempo en cosas eh, que tal vez antes no teníamos tanto tiempo porque estábamos haciendo tareas en las cuales justamente nos, la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es un muy buen compañero para repetir eh, eh, clases de idiomas, por ejemplo, ¿no? para practicar gramática. ¿no? porque te puede, entonces puede ayudar al profesor a reforzar a los estudiantes eh, que están en un nivel más bajo, por ejemplo, o que tienen que ponerse al día eh, con sus compañeros en ese sentido, por ejemplo. ¿no? También, eh, incluso considerando que los datos están sesgados, los profesores podrían utilizar a ChatGPT para que les produzca, eh, no sé, un texto y después decirles a sus estudiantes. ¿no? ¿Por ¿qué qué, qué? ¿Qué ven en este texto? ¿no? ¿Cuáles son los sesgos que hay en este texto? Entonces, incluso se puede utilizar como un ejercicio, porque ahora y de ahora en adelante, considerando todas estas eh, herramientas de inteligencia artificial, lo que más vamos a tener que hacer como docentes es justamente desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eh, todo el tiempo que podemos pasar... Eh, justamente generando clases, no aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial para, para desarrollar este, este pensamiento crítico, entonces eh, eso va a enriquecer, igual nuestra prati, práctica docente, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, utilizar la inteligencia artificial a, a, a nuestro favor, ¿no? Y también siempre teniendo en cuenta esta, esta cosa de sesgo, ¿no? Eh, entonces, cuando recibimos información de inteligencia artificial, de ChatGPT o de lo que sea, siempre mirarlo con un, un ojo un poco crítico, ¿no? Eh, y si uno no es experto en el tema, porque no, no todos somos expertos en todo, también siempre buscar otras fuentes, ¿no? Validar esa información, básicamente, ¿no? Porque no todo lo que ChatGPT dice es, es cierto, solamente que suena bien, ¿no? Porque es un modelo de lenguaje predictivo. Eh, eso en ese sentido. Y para volver a, a la otra pregunta, pero quería igual subrayar lo que claro, te dije antes. gracias. Eh, para volver a la otra pregunta sobre la ética, eh, eh, bueno, en esta recomendación eh, la, la UNESCO, digamos que la presenta para. para, para creo que tengo. Sí. Bueno, eh, UNESCO adopta esta recomendación sobre la ética en el 2021, eh, sobre la ética de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ya en el 2021 eh, estaba. Eh, existía este documento eh, cuyo objetivo es sentar las bases para que los sistemas de inteligencia artificial trabajen por el bien de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas y para evitar daños, ¿vale? Y la recomendación hace hincapié en la igualdad de género y la protección del medio ambiente y, lo, y los ecosistemas y también incluye una serie de valores y principios que deberían respetar todos los agentes, ¿no? Entonces eh, los valores, por ejemplo, son el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad humana, ¿no? Entonces, no utilizar, digamos, la inteligencia artificial para ir contra estos. Eh, garantizar la diversidad y la inclusión, ¿no? Para no tener más todo este sesgo. Eh, utilizarla para vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas, ¿no? Estos son los valores, digamos, que guían. Y después hay también eh, diferentes principios. ¿no? que son eh, la proporcionalidad y el no hacer daño, ¿no? entonces que todos estemos representados eh, adentro de estos espacios en donde se tenga que tomar decisiones, la seguridad y la protección, la equidad y la no discriminación, la sostenibilidad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, que es sumamente importante porque ahora digamos que la nueva moneda son justamente los datos, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Eh, la transparencia eh, y la explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, eh, la concienciación y alfabetización y la gobernanza y colaboración multipartita y adaptativa. ¿Y ¿Eso qué significa? Que eh, considerando, bueno, lo rápido que todo eso se mueve eh, y eh, los diferentes usos que pueden existir y las diferentes implicaciones también a nivel ético, eh, se, se debería trabajar conjuntamente, ¿no? O sea, no solamente... Eh, pensando, qué sé yo, eh, si lo vemos en términos de, de, del sistema educativo, no solamente pensando en educación superior o educación media o en educación primaria, sino, por ejemplo, empezar a cultivar este racionamiento crítico mucho más desde más temprana edad, ¿no? Porque, o sea, no, que, que los, es mejor que los estudiantes lleguen ya con esta capacidad reflexiva a la educación superior que la puede potenciar a que la educación superior la, la construya, ¿no? Entonces, enfocar también esas capacidades eh, que son necesarias para eh, la, la revolución educativa que se viene con todos, estos, eh, con todos estos avances e innovaciones a nivel de tecnologías es también súper importante, ¿no? Eh, y a nivel de educación superior, prácticamente, ¿qué se puede hacer? Y esto, eh, hago otro paréntesis, eh, es parte de es la parte práctica de un manual sobre inteligencia artificial en la educación superior que vamos a publicar con que en septiembre, eh, vale. Entonces eh, aquí en ese manual eh, en la última parte bueno tocamos diferentes argumentos sobre inteligencia artificial en la educación superior específicamente en la educación superior eh, abordando enseñanza aprendizaje investigación administración inclusión etcétera todo el tema ético el tema de género y en la parte final tenemos una guía práctica, ¿vale? Y eh, la, la primera cosa, digamos, que recomienda esta guía práctica es eh, poder hacer una auditoría eh, sobre la ética de inteligencia artificial adentro de la propia institución, ¿cierto? Y esto, eh, básicamente, ¿qué cosa implica? Eh, digamos que... Como les dije, no, hay diferentes tipos de inteligencia artificial, algunos pueden ser más complejos que otros, pero bien o mal, muchas de las instituciones de educación superior ya las ya han integrado eh, elementos de inteligencia artificial que pueden ser estos chatbots eh, hacia el servicio de los estudiantes o otros en relaciones a, a la evaluación, no, entonces eh, se sugiere primero y antes que nada convocar a todos los a, a toda la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces, no solamente a los docentes, no solamente a, lo, a los administrativos, eh, sino también a los estudiantes, ¿vale? Porque todo, todo eso también tiene implicaciones para ellos. Entonces, lo claro. justo es que estos procesos se puedan hacer colativa, col, colaborativamente, ¿vale? Eh, entonces, lo primero, digamos que hay, hay tres niveles, ¿no? Lo primero es poder entender la situación actual adentro de mi institución eh, superior y también en, en base a lo que entiendo yo por eh, inteligencia artificial, ¿no? O sea, tiene que quedarle muy claro a todas las personas de la institución de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cierto? Para que no haya, eh, eh, digamos, diferencias sobre, sobre de qué estamos a, de, ¿no? De, sobre las definiciones sí. básicas. Eh, entonces, en este sentido, eh, tiene que haber una, una parte de concientización adentro de la adentro de la institución y también una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo me puede ayudar a mí eh, la inteligencia artificial? Tal vez a mí no me ayuda en la misma forma en la que te ayuda a ti, ¿no? Tal vez mi institución tiene un contexto diferente del tuyo, entonces, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar a mí, no? Digamos que no utilizar por utilizar, sino utilizar con sentido, utilizar para poder eh, brindar un mejor servicio, utilizar para poder potenciar el aprendizaje de los estudiantes, no? Utilizar para eh, Generar clases de, de reflexión y autocrítica de, de sesgo de datos, etcétera, ¿no? Eh, y así y asimismo, una vez que se decide qué, qué, qué tecnología se va a usar, también se tendría que preguntar, ¿no? ¿Qué datos va a recoger esa tecnología, no? ¿Cómo funciona este tratamiento de datos? ¿Cuáles son las implicaciones, no? Y, 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 qué, ¿Y cuáles son las políticas que vamos a tener en la institución, no? Sobre cómo la vamos a usar, sobre la privacidad y la protección de datos, etcétera. ¿Cierto? Cierto. Aquí eh, estoy tomando nota. Aquí estoy tomando notas y, y bueno, y, y después también es muy importante todo el tema de controlar los resultados y la equidad de eh, lo que estamos haciendo. ¿no? Bueno, la implementamos eh, y fue suficiente hasta qué punto es eficaz esa tecnología para satisfacer esa necesidad, ¿cierto? ¿Cómo la estoy midiendo? Porque ahí también pueden entrar sesgos, entonces si lo mido de una manera tal vez me da un resultado, y si no miro de otra, me da otro resultado, ¿no? Entonces, eh, todo el tema de poder monitorear, evaluar para poder, o, o, o cambiar de ruta, o potenciar, dependiendo de los resultados, ¿no? Eso es algo bastante eh, personal y va a depender bastante de, de cada eh, institución, ¿no? No hay, digamos, una receta válida para, para todo. Eh, pero sí, esto es en, en relación, digamos, al primer paso práctico que se puede hacer, eh, que se puede hacer en, a nivel institucional eh, sí. para poder empezar a implementar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, también para efectos prácticos y de todas las personas que nos están escuchando hoy día, eh, nosotros en abril, nosotros como YesAlc, además de lanzar la guía de inicio rápido que mencionamos al comienzo, eh, también hicimos un seminario online, ¿vale? En Campus YesAlc que es nuestra, digamos, plataforma educativa. Es un curso eh, bastante práctico sobre ChatGPT específicamente, eh, que es completamente libre y abierto al público, y que, bueno, están invitados a, a, a explorar si les interesa más el tema, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, eh, como les comentaba también hace un rato, en septiembre vamos a lanzar este manual sobre inteligencia artificial en la educación superior, no entonces es algo mucho más abarcativo, no solamente sobre ChatGPT, eh, que tiene toda esa parte práctica, ¿no? Entonces también si les interesa ese manual, eso va a estar público eh, en septiembre seguramente, ¿no? Y disponible en español también. Excelente, muchísimas gracias. Realmente eh, lo que mencionas es muy importante. Creo que me respondiste a varias preguntas en, en esta, <laughs> y, y creo que este tema del, del sesgo, ¿verdad? Tiene, o sea, realmente es, es, es importante porque si la información que nos está dando eh, el chat GPT o bar o cualquier herramienta que utilicemos, eh, estas herramientas generativas que se están ahora poniendo, este, digamos, tan de moda, eh, las, si hay un sesgo hacia ciertos grupos de personas, vamos a hablar de discriminación y si estos sistemas sesgados además nos dan información inexacta que sabemos que muchas veces he escuchado muchas críticas que a veces la información que tira es inexacta no es realmente eh, la correcta verdad puede Aquí tener es. errores se eh, equivoca es, sí tal cual exacto y, y esa inexactitud también verdad eso eso pues hace por eh, eso una, por eso he hecho una mucho hincapié uh -huh. hecho mucho hincapié en todo el tema de la, de la crítica cierto eh, porque es importante que, que, justamente, porque si como los datos no necesariamente son correctos, tenemos que comprometernos a revisarlos. No podemos darlos por hecho. Porque dándolos por hecho estaríamos eh, dando por hecho posiblemente varias cosas. Entonces, siempre que preguntamos cosas, hay que, hay que revisar, como todo. Perfecto, sí. Y, y realmente este, estos sistemas de inteligencia artificial no son, eh, digamos, perfectos. Creo que esa es como la idea, y creo que eso es que me, me gusta, digamos, que hemos llegado a este punto para tal vez entender que sí ofrece muchas cosas, ofrece muchos beneficios como, como los has mencionado y este como se, se puede utilizar, uno mismo lo puede ver, pero tienen sesgos, son inexactos, pueden ser pueden dar datos que hacen que uno no tenga confianza en lo que a uno le estén dando. Y creo que es importantísimo esto que mencionabas, de que no se trata de eh, preguntas, eh, de hacerle preguntas que nos den respuestas y que al final nos haga nuestro trabajo, sino como bien lo, 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 lo indicaste, que el docente desarrolle más bien estas posibilidades tan grandes que hay de utilizar metodologías activas, pensamiento crítico, este montón de cosas, ¿verdad? que, que precisamente hace que estos sistemas de inteligencia artificial en educación puedan sin duda eh, ser un aporte y un beneficio desde este punto de vista, ser una herramienta más que se suma a muchas herramientas que ya existen y que se pueden echar mano, digamos, en el tema educativo, pero que es sumamente importante que las instituciones educativas eh, asuman una posición crítica, una posición ética y que generen políticas en su utilización tanto a nivel interno, ¿verdad? Con los estudiantes, con los docentes, a nivel administrativo también, y que se generen sistemas que sean más justos y equitativos, ¿verdad? Que realmente este, se busque pues esta reducción de discriminación, que no sea, que no haya discriminación, o sea, que, que, se, que se, se piense en eso, ¿verdad? Que se pueda abordar de manera que se garantice que estas tecnologías sean un aporte, un beneficio y no que más bien vengan en detrimento del de este, montón de avances que ha habido a nivel de lo que es legislación en derechos humanos, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias, Ariana, de verdad, por, por, por todo esto que compartiste, por, por todos estos, estos datos y eh, eh, de verdad que, que quedo ahí como con con más ganas de seguir explorando, de seguir conociendo. Ajá. Ojalá que pronto pues que salga esa guía que mencionas en septiembre la podamos tener por acá. Entonces, de verdad, agradecerte y esperemos que, que este, este, este pequeño espacio pues haya sido de enriquecimiento también. Muchas gracias, Ariana. Gracias por la invitación. Hola. Hola, Jorge, adelante. Excelente, más bien eh, reiterar el agradecimiento tanto a Geisel Castro, que nos acompañó el día de hoy, como a Ariana Valentini desde la IESAL de la UNESCO. Aquí en los comentarios les vamos a comentar a nuestra población docente de todo el país que van a poder tener los links de algunos documentos que ha publicado la UNESCO, así como otros documentos que que Hazel también ahí nos va a compartir. Y por supuesto vamos a poner el link del, del hipervínculo para el campus de la IESAL. Eh, Ariana, de la invitación que nos hiciste sobre este, este curso autogestionado que ustedes tienen sobre ChatGPT, inteligencia artificial en la educación. Agradecer a las personas que nos están acompañando y que nos han acompañado el día de hoy. Este es un tema que... Vamos a seguir trabajando porque, como ustedes bien lo mencionaban, es continuamente la transformación y esa transformación no es solo tecnológica, sino también es una transformación en nuestras relaciones de sociabilidad, en nuestros campos productivos y en nuestros campos educacionales. Así que la reflexión sobre los desafíos que esto implica, y a mí me gusta como, yo quiero cerrar como este programa con, con una idea. Es un desafío en términos de pensarnos críticamente en nuestros entornos y pensarnos críticamente sobre la información que, nos, que el entorno nos da. Y esta siempre ha sido como una constante de nuestra labor pedagógica. Y yo creo que los desafíos de, de, de estas transformaciones y revoluciones tecnológicas posicionan la labor docente como central para mediar. Estos entornos uh -huh. tan eh, cambiantes y tan conflictuados, en algunas veces en los cuales vivimos. Así que con estas palabras cerramos. Esperamos poder acompañarles el próximo mes con un programa más de eh, Hablemos de Educación, una colaboración. Entre la Universidad Estatal a Distancia, la Carrera de Administración Educativa y el Colegio de Licenciados y Profesores, a través de la Unidad de Investigación en Condiciones de la Profesión de la Fiscalía. Agradecer a todo el equipo técnico que nos está detrás de cámaras audiovisuales de la UNED por eh, darnos apoyo en estos programas. Así que, compañeros y compañeras, docentes, colegiados y colegiadas del Colegio de Licenciados y Profesores, estudiantes, público en general de las universidades, nos vemos en un próximo programa de Hablemos de la Educación. Saludos.